salida. Aquí ya no me acuerdo para dónde. Ah, acá está. Ahí dice. Terminal de autobuses. Aquí está la terminal. Le preguntamos, que no me acordaba, tiene muchos años que no venía, y nos mandaron al andén 8. Y bueno, vamos a comprar nuestros boletazos para irnos a las pirámides. Bueno, ya compramos los dos boletos, 46 y 46. Compramos salida y vuelta. Nos vienen a las 11. Ya son las 11, que no nos deje. A ver si existe. Ah, ¿es aquí? No, es el de regreso. Ah. ¿Sí es aquí? Sí, es aquí. Gracias. Buenas tardes. ¿Cuál es? ¿Este? ¿Me quieres? ¿A las 11? ¿Dónde va? ¿Pirámides? Sí, pirámides. Bueno, ya vamos subiendo el autobús. Bueno, llegamos aquí a la entrada de la zona arqueológica. Bueno, vamos a pagar porque hoy no es gratis, hoy hay un costo. Los domingos es gratis, o si eres estudiante o profesor, pues puedes entrar gratis cualquier día del año. Bueno, ahí entramos, 65 pesos, nos dio nuestro boletito, está bonito el boletito. Bueno, vamos a continuar. Bueno, aquí en la entrada pues puedes encontrar souvenirs, recuerditos. Bueno, así vamos a entrar. Después de una escalada en el baño. Y bueno, y comenzamos. Desde ahí no hay mucha gente, como es entre semana. Ahí está la placa. Ciudad prehispánica de Teotihuacán, patrimonio cultural de la humanidad.
algunos recuerditos, algunas artesanías que venden. Artesanías locales. Hola, buenas tardes, señor. Hola. ¿Cómo se llama usted, perdón? Me llamo Pedro Huerta Rodríguez y soy nativo de San Sebastián, Jolalpa. Jolalpa significa donde se trabajaba el barro, donde se trabaja el barro. Hoy en día ya son pocos los que quedan, que trabajamos las artesanías en barro. Como estas, ¿verdad? Ajá. ¿Me puede decir qué son estos, perdón? Sí, traigo instrumentos de viento, los cuales se utilizaban para las ceremonias, representando a los dioses de los abuelos. Los antiguos teotihuacanos creían que la naturaleza vivían los dioses, que son estos. ¿Cómo es? El jaguar, que es el símbolo de la fertilidad de la tierra, y las plumas representan el viento. El viento que atrae las nubes, y las nubes consigo trae el agua. Atrás ya observaron el templo de Quetzalcóatl. Es donde hay jaguares alternados con serpientes. Y Tlaloc, que es el dios de la lluvia. Y el sonido representa el llamado o la lluvia, las tormentas de lluvia, los truenos. Antes de caer una lluvia, siempre hay truenos. Y este también es representativo del dios del trueno. Y representa también la fertilidad de la tierra, o la tierra, simboliza la tierra. Y este otro que traemos por acá es el que representa el viento, el cosmos. El poder sobre el cielo, el infinito, el poder volar. Y traemos este. Parece un lamento, que es representativo también de las ceremonias, cuando se hacían ceremonias. Eso es lo que traemos y lo más típico del lugar. Las chirimías o silbatos. Muy bonito. Yo creo que me voy a llevar uno. Voy a llevarme, yo creo que el jaguar este. ¿Cuánto me dijo? ¿20? No, 30. Ah, sí, está bien. 30. Sí, sí. Bueno. Muchas gracias, señor. Esto lo pagamos. Gracias. Claro. Bueno. Estamos cerca. Estamos llegando a lo que es, pues, la meta principal. El destino, que es subir allá arriba. La pirámide del sol. Vamos.
Vamos a tomar un poco de agua para recuperar toda la deshidratación acumulada. Uy. Pero bueno, todavía falta esa. Hay que descansar, bajar, descansar y subir la otra. Este es todo el camino desde la entrada. Hasta llegar aquí. Bueno, el camino que falta hasta allá. Aquí vamos, ¿por qué le llamaron los mexicas? Los mexicas. Llamaron la ciudad de los dioses, o la ciudad donde se hacen los dioses, al ver toda su grandiosidad, lo enorme, lo bello. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí para el canal de La Huella del Nahual, estamos aquí con unos amigos que acabamos de conocer. ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Yo soy Andrea. Jaime. ¿De dónde son, perdón? De Ecuador. Yo soy de Ecuador también. ¿Qué les parece este lugar? Bueno, aquí en la punta de la Pirámide del Sol. ¿Qué les parece el lugar? Es una experiencia increíble. Es un lugar místico, muy bonito. Respiras aire puro y se ve la majestuosidad de toda esta tierra que tienes. Muy bello. ¿Les gusta México en general? Sí, muy bonito, la gente muy amable. Sí, este en particular me gustó bastante. Ahora que coincido, muy bello. ¿Cuánto le pondrían del 1 al 10 a este lugar en México? 11. Definitivamente. Bueno, ya está la de la luna. Sí. ¿Lo van a tomar también? Vamos a ver, yo creo. Es la esposa, la luna. Bueno. Sí, está bien. Bueno, sí. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti, cuídate. Sí, Hola, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, cansado. ¿Con quién tengo el gusto? Nicolás. ¿De qué país italiano. Eres? ¿Eres italiano? Sí. ¿Qué te parece Teotihuacán, Nicolás? Es muy buena, la verdad. Es impresionante. Y toda la historia, todo lo que hay detrás y todo eso me encanta, la verdad. ¿Recomendarías a otras personas de otros países conocerlo? Absolutamente sí. Perdón, del 1 al 10, ¿qué calificación le pondrías a Teotihuacán? 10, absolutamente. Bueno, gracias. De nada, hasta luego. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Bueno, él está cansado por lo que veo. ¿Con quién tengo el gusto?
Angie. Erika. Ernesto. ¿Qué les parece el lugar, chicas? Y chico. ¿Son de aquí? Sí. ¿Son de la Ciudad de México o de dónde? Sí, del estado. ¿Qué les parece el lugar? La experiencia de venir. ¿Es la primera vez que vienen? No. ¿No? ¿Volverían a venir? Sí, muchas veces. Todos los días. ¿Y se subieron también a la del sol? Ya, sí, subimos primero a esa. Ajá. Del 1 al 10, ¿qué calificación le pondrían a Teotihuacán? 10. Muchas gracias, chicas. Sí, de nada. Y chico. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Kevin. ¿De dónde eres? Soy de Suiza. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué te parece Teotihuacán? Es muy bonito. Es interesante. I like it. Me gusta. Very nice. Sí, very nice. Y gracias. ¿Cómo se dice gracias? Dankeschön. Dankeschön. Bueno. Thanks. Gracias. Gracias. Bueno, nos vamos a sentar un rato acá a descansar. Me dio un calambre en la pierna. Bueno, pero ahorita nos recuperamos y seguimos. Entonces nos falta ver el museo que está aquí al lado. Ya para terminar, a ver qué comemos. Ah, y tengo unos sanguichitos, pero no creo que con eso me llene. A ver qué encontramos. Y bueno, pues, ahí está. Desde ese punto, ahí en la lejanía, donde comenzamos. Desde allá. Hasta acá mismo. Es que logramos andar. Bueno, aquí vemos otra vez la pirámide de la luna. Es un momento de recuerdo para este momento. Está Caballero Jaguar, otra es la pirámide de la luna. Ahorita la vamos a sonar. Se ve la pirámide del sol ya atardeciendo, el sol ya va para abajo y miren qué bonita está la pirámide de la luna, qué bonito se ve la montaña de atrás. Un saludo muy especial para la gente que me ve allá en Argentina, mi amiga Bárbara, aquí en México mi amiga Clarita, allá para mi amigo El Cuervo, allá en el Perú, para la gente que ve en Colombia, para la gente que ve en Colombia como mi amiga Ladies, también para toda la gente que se ha suscrito, para la gente que me ve también allá en Centroamérica, allá en Costa Rica. Y bueno, muchos saludos. También saludos para mi amiga, la señora Beba, y saludos a toda esa gente que está haciendo este proyecto realidad. Y bueno, vamos a seguir trayendo más videos sobre México, su cultura, sobre su vida cotidiana, y tratar de dar una visión lo más realista y más cercana a lo que es, pues, vivir aquí. Y bueno, gracias. Síganos aquí
en La Huella del Nahual. Suscríbanse, compartan y comenten. Muchas gracias.